tenemos que actuar y tenemos el compromiso de todos los intendentes y del Ministerio Público de actuar con firmeza. ¿Puede haber imputaciones a estos dueños baldíos? Seguro que va a haber, seguro que va a haber. Vamos a cumplir los pasos previos y vamos a someter a proceso a mucha gente si es que no cumplen. Y hay tipos penales que establecen hasta 5 años de pena privativa de libertad. ¿Así? ¿Demoraría mucho tiempo una vez que se inicien los procesos de, digamos, las investigaciones? No podemos saber porque un proceso penal sabemos cuándo inicia, pero no podemos saber cuándo termina. A mí me preocupaba particularmente los resultados inmediatos en terreno sobre la destrucción de criaderos. Fiscal Salas me da la solución, él me dice que en horas él puede darnos una orden de allanamiento, que es lo que finalmente nosotros necesitamos, ¿verdad? Los otros procesos administrativos sobre denuncias, penas, bueno, y eso va a ir por un carril paralelo que esperemos no tener que llegar a eso, esperemos que la gente tome conciencia.